Bem-vindos à série Conexões, essa série de vídeos de música e bate-papo com musicistas de várias partes do mundo. Nesse vídeo de hoje, eu vou trocar essas ideias e canções com uma musicista maravilhosa que vem diretamente da Venezuela. Ela se chama Mafer Bandola. A Mafer é cantora, compositora e bandolista. Ela toca bandola, um instrumento tradicional venezuelano, parente do bandolim. Eu gostaria de convidar você também para ver os outros 8 vídeos dessa série com musicistas de Gana, Finlândia, Colômbia, Curdistão, França, Espanha, Guiné-Bissau e Argentina. E também o primeiro vídeo de abertura da série, aonde eu falo mais sobre esse projeto, sobre como ele surgiu, qual que é a importância que eu vejo nele e também sobre quem sou eu. Então, bora lá! Olá, Mafer! Que tal? Como estás? Bienvenida! Hola, Thaís, encantada. Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Ay, un honor tenerte, un honor. Soy súper, súper fan. ¿Te parece si empezamos con música? ¿Qué te Claro. gustaría tocar para nosotros? Bueno, para dar una introducción al instrumento, voy a tocar un ritmo tradicional de Venezuela que se llama joropo y este tema que voy a ejecutar se llama gabán. Para este video. Entonces, este es joropo. Así es. En Venezuela tenemos diferentes tipos de joropos y se distribuyen de acuerdo a cada región. Y esta región en particular, que está, digamos, de manera diagonal atravesando todo el país, es una región que es llana, no hay montañas, sino que cuando termina esta región es que comienzan las montañas, es una planicie, se llaman los llanos, es llano, no hay montañas. Sí. Entonces ahí la música que se hace en esta región se llama joropo llanero. Y joropo tiene que ver con fiesta, con parranda, con encuentro. Entonces cuando decimos joropo llanero, vamos a las fiestas llaneras, que generalmente se escucha, es lo que acabo de tocar, este tipo de ritmos donde Sí. se siente el 3/4, el 6/8, hay ritmo, hay melodía, hay mucha dinámica. Y eso Sí, es lo que toco. es un ritmo complejo, ¿no? Porque es como que suena a la vez el 3x4 y el 6x8, ¿no? Como que suena a la vez. Yo en Brasil por lo menos no me acuerdo de que tengamos ritmos así, pero sí en Argentina algunos ritmos que tuve contacto como la samba argentina. Así Sí, es. también creo que tiene este juego de tres. Con el tambor rum, cotum, Sí, súper, tum, súper tum, tum. bonito. Es No sé, cierto. a mí me parece, no sé, me suena encantador, porque es como es difícil de entenderlo, pero que como que lo quieres entender pero claro, lo sientes, ¿no? Como que. Sí. Y me pasa lo mismo para comprender alguno de los ritmos brasileros, y creo que tiene que ver eso
con que va en tu ADN o en las posibilidades de que naces y ya lo vienes escuchando hasta en la conversación, porque la música, como la gente Sí. lo habla, va como te acostumbras a esa cadencia al hablar, que ese diálogo que se transmite al componer y a la Sí. observación y a la imitación. O sea, el joropo, así como muchas de las culturas y ritmos de Sudamérica o Latinoamérica en general, viene de la combinación triétnica, ¿no? De lo indígena, de lo afro y de lo español o portugués o inglés, Sí. dependiendo de la región. Entonces, eso que decimos que es complicado de entender tiene que ver más con la cantidad de sincretismo, nivel de sincretismo o combinación que hay. O sea, cuando combinas Sí. tantas cosas al mismo tiempo, ¿qué sabor es este? No logro identificar qué, pero a la vez esa es la receta, ¿no? Como un poquito de todo. Sí. Wow. Y la bandola también se llama bandola llanera, ¿verdad? Así es, tenemos diferentes tipos de bandola en el país. Esta tiene cuatro cuerdas, se utiliza una púa o pick para tocar, tiene dos cuerdas de nylon, las dos últimas, y dos cuerdas entorchadas de metal, las dos primeras, que en el país tenemos bandola oriental, porque está en la región oriental del país. Tenemos bandola guayanesa, bandola central o tuyera. Hay una bandola mucho más olvidada, pero que tiene más popularidad en Colombia y se llama bandola andina, que tiene aproximadamente 14 cuerdas dobles. Son 7 Wow. cuerdas dobles, son 14. O sea, 7 cuerdas dobles, 14. Sí. Y la interpretación, el repertorio, la afinación de los instrumentos es totalmente distinta en base a técnica y tal. Y tiene que ver, como te digo, a veces escuchas los instrumentos o la música y se parece a cómo la gente habla. Entonces, en esa región, por ejemplo, en los llanos, la gente habla así como lo que te dije, a contratiempo y con muchas caídas y subidas cuando hablan. Entonces, creo que tiene que ver. Ah, sí, pero ¿cómo? Es que no, como que no consigo comprender muy bien. Lo que hablaba de cómo habla la gente, por ejemplo, en los llanos, la gente, o sea, cuando estoy tocando un bordoneo, como polirritmia. Entonces, cuando estamos hablando en los llanos, la gente puede hablar como sí. Como sí, claro que sí, porque vamos para allá. O sea, la gente habla Ah, como sí. hacia adelante, hacia atrás y al mismo tiempo mucho acento, como claro, vamos, sí, como así. Entonces se parece a como Sí. tocamos. No sé, creo Sí, que estoy sí, hablando, puede ser que esté explicando algo muy abstracto, pero tiene sentido para mí conectar sí. lo que hablas y lo que tocas. O sea, se parece. Seguro, seguro tiene. Seguro tiene. Lo que pa claro, ahora con esta, con la explicación, como que puedes coger ejemplos ahí desde la memoria, pero seguro, en la forma de hablar, súper cantada o Súper menos cantada. cantada, O tiene más mucho que ver también, espaciada, sí, como con la muy música. espaciada. Las letras del joropo son muy poéticas y vienen de que en estas zonas no hay tanto. En el pasado no habían servicio eléctrico en esa zona, luz. Entonces las personas tenían que usar velas, como candelas, como Sí. fogatas para tener iluminación. Con esto quiero decir que había mucha, estaba muy desarrollada la capacidad de observación, la capacidad de contemplar, posibilidad de contemplar el contexto y Sí. de hablar sobre eso. Entonces las letras generalmente hablan cualquier cosa que vayas a decir, la enmarcas en el contexto natural. Entonces empiezas, cuando te vi, te me parecías a las flores del campo. Este campo tan hermoso iluminado por el sol, que en las mañanas me refrescan cuando voy al lago. O sea, vas hablando desde, porque eso es lo que ves todos los días. Entonces, Sí. imagínate, es acerca de lo que ves, de lo que observas. Sí. No, seguro, esto me recordó cosas también relacionadas a Brasil o el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Tú fíjate lo que es la forma como hablan los portugueses de Portugal, que es nosotros, ellos pronuncian poco las vocales. Entonces, en portugués. Portugués, las vocales no te, y nosotros en Brasil
As vogais, as vogais. Nós outros decimos muito as vogais e cantamos as vogais. Então, eu creio que se vai haver também, Interessante. por exemplo, o português de Portugal e o fado, que é uma música também com. Não? Há que escutá-la. Não estou muito boa com adjetivos hoje. Pero, y la bossa nova, que es el samba y otros estilos también, ¿no? Que van más que no sé qué y tal. Sí. Entonces, seguro, tiene todo que ver la forma como hablamos y la forma como hacemos música. Yo creo que está todo súper conectado. Así es, Y más. por la vivencia, sí. Sí, y también, sí. No sé, ¿te gustaría tocar otro tema? Es que has tocado un muy cortito. Yo podría tocar uno, Ah, pero es que creo dime, que. no, claro, yo no sé cómo quisieras extender los temas, no sé cómo está basado en el tiempo, pero sí, o sea, yo puedo tocar más largo si quisieras. Y voy a mirar la pantalla y como que me hace señas de cortar o cómo. Sí, no, es un poco libre. Pensé en vamos hablando y tocando un poco y. Se va a pasar muy rápido, ¿eh? Como la otra vez. Sí, ok, perfecto. Podría entonces tal vez tocar un pasaje para poder mostrar la diferencia de las dos, do, de una de las de los dos más populares en los llanos, las dos músicas populares en los llanos. Y el pasaje tiene que ver más con lo melancólico y tal vez cuando alguien está en estos estados de enamoramiento. Y entonces se asocia más con lo lento, con lo suave, con el más con el vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Taranta, canta. So, voy a tocar eso. Voy a tocar un pasaje que se llama Los Diamantes. Okay. Qué lindo tú tocando este tema. Ay, muchas gracias. Muy, muy Los lindo. diamantes. ¿Cómo? Los Diamante. diamantes. Y en los llanos hay, en la música llanera, dividimos todo por golpes.
que puede ser lo que ustedes llaman como la batida, pero en lugar de la batida es como golpes. Tenemos en la música llanera golpe de gabán, golpe de pajarillo, golpe de Vale. zumba tumba, golpe de chipola, golpe de periquera, son todos conectados con los animales, con la fauna. Y esos nombres que dije son pues animales, generalmente son aves. Tenemos una diversidad muy grande de aves y los pasajes tienen otros nombres. Por ejemplo, el que acabo de tocar es Los Diamantes y es una base melódica y rítmica y acórdica y córdica, o sea, hay acordes estructurados a los que el artista simplemente le compone letras. Entonces, cuando dices, vamos a tocar un diamante, entonces la banda o la gente que va a tocar te va a tocar la base del diamante, mientras que tú puedes cantar la letra, le vamos a decir, vamos a tocar el diamante de Thaís, que se llama, no sé, Ah, música, ta, ta, vale, ta. es como Vamos a un tocar el ritmo, diamante pero de que María. tiene también su... Tiene también esta la armonía, también. Es la armonía y la combinación melódica específica de ese pasaje, que lo va a hacer llamarse con el nombre que es ese golpe. Por ejemplo, acabo de tocar un diamante, pero hay muchísimos diamantes, muchas letras de diamante. O sea, el diamante es el mismo diamante básico y sobre eso, por ejemplo, un ejemplo muy básico, podríamos decir, siempre comes pasta o espagueti, pero vas a decir a la carbonara, al Sí. fresco, a la pesto, o sea, le vas a cambiar como a lo que le pones encima, pero va a ser pasta siempre. Entonces, en Sí. este caso, tenemos los diamantes y tú le vas a poner la letra a ese diamante que quieras. Y lo mismo pasa con los joropos. Todos los joropos son la misma. Lo único que los diferencia es la combinación melódica y las estructuras armónicas. ¿Qué acorde va primero o cuánto tardas en cada acorde? ¿Qué va a diferenciarlo? Y son a veces unas diferencias muy mínimas, pero los hace diferenciarse. Dicen que Sí. hay hasta más de 30 golpes de joropo. Wow. Y no, yo personalmente no me lo sé todo, sigo preguntando, porque Sí. todos los días viene un llanero y dice, no, es que esta la diferencia es esta, y yo, no, pero a mí me la enseñaron de esta manera, no, es que la Sí. diferencia. Entonces, imagínate, eso es lo que ocurre con la tradición oral, Sí, claro. que se queda con algún maestro como fue y todos sus alumnos van a tener esa versión. Pero a Sí. 24 kilómetros hay otro maestro y todos sus alumnos van a seguir esa versión de la historia. Entonces, es lo que ocurre Sí, con la tradición oral. en el fondo es bonito que haya estas variaciones, Sí, ¿no? Es, sí. bueno, es natural, de cierta forma, ¿no? Que van a surgiendo diferentes formas de interpretar también. Las personas van Así. poniendo ahí su granito de arena, su creación, ¿no? Qué bien que somos tan creativos. Así es, que podemos convivir de esa Sí. manera. Sí, y mira, ayer justo descubrí que un tema que me gusta mucho, 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 y yo no sabía que era de Venezuela. ¿En serio? ¿Cuál Sí, tema? este tema, Tonada de la Luna Llena, ¡Wow! que es una ¡Sí! canción que es, a ver, re bonita, re linda, re maravillosa, y De las más descubrí que es de conocidas, Venezuela, sí. no lo sabía, Simón Díaz, el compositor. Esta Simón Díaz, ¿verdad? Y esta, la original, ¿va en qué ritmo? ¿O es qué estilo de música? Bien, en la música llanera, esta forma parte de la música llanera de la región de los Llanos y tiene que ver con uno de los géneros dentro de la música llanera que se llama cantos de trabajo. Es decir, esos cantos que acompañan la faena de esta región, generalmente una cultura alrededor de la agricultura Sí. y la ganadería, y para hacer más fácil el trabajo de la gente que trabajan, podemos hablar de 12 horas la jornada algunas veces, el canto los hace más fácil. Entonces, la tonada es esto, es lo que el llanero usa para cuando está ordeñando a la vaca, para cuando va en el caballo arriando todo el ganado, para cuando llega de toda la jornada y está muy cansado y toma su cuatro y canta. Entonces la tonada es algo más de improvisar y hacer como a veces
es un canto para ti mismo, entonces son una especie de confesiones al animal que no va a decir nada al animal cuando estás con ellos sobre lo que les diga. Entonces a veces el cantante lo hace en medio de su jornada porque tal vez no puede decir solo a nadie más. Entonces Sí. se lo canta al animal o al llano o a la luna o a los aves que están alrededor. Ah, Generalmente, sí. y en este tema en particular, luna llena, pues no puedes imaginar lo hermoso que es los anocheceres en los llanos cuando no hay ni un bombillo ni una lámpara, porque no hay power, o sea, no hay como poder eléctrico en esta región, entonces solo Sí. está la luna y la inmensidad de los llanos, que no hay ni una montaña ni nada. Y este llanero está hablando de cuál es su relación con la luna, y una de las frases es: la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo traigo mi ropa limpia, ayer tarde la lavé, pero la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Es muy bonito, es Sí. muy bonito y encima con la melodía que tiene y tal. Bueno, me lo voy a arriesgar, lo voy a arriesgar, la he Ah, lo preparado para tocar. montaste. Qué bonito. La voy a preparar para tocar. Espera que le voy a mover un poquito aquí la luz, que está Claro. cambiante. La luz aquí donde estoy está cambiante. Okay. Tenemos un día típico de verano donde llueve y hace sol. Y luego vuelve a llover y luego vuelve a hacer Curitiba. sol, Curitiba. Curitiba, ¿no? Ahí, aquí estamos. Bueno. Conocí Curitiba en el 2003. 2013, el 2013 fui a Curitiba. Sí, has Y estado aquí, recuerdo ¿no? como un souvenir, como un recuerdo de Curitiba que podías comprar en alguna tienda y decía, el día normal de Curitiba es todas las estaciones. Sí. Pues así es, estamos en un día típico de estos que de repente sale el sol y la cámara no da abasto de la luz y luego nubes bastante grises ahora. Pero Okay. ahí estamos. Y voy a explicar un poquito en portugués cómo a gente se conoció también. A Máfer, ela já esteve aqui em Curitiba, mas a gente se conheceu na Colômbia, em Bogotá. Eu estive lá uma vez para dar um workshop de música brasileira num lugar muito bacana e fui para um barzinho onde me levaram para ouvir música ao vivo e ela estava lá tocando com um grupo de musicistas colombianas maravilhosas, que inclusive uma delas vai estar também aqui na série Ah, Conexões, a sim. Dani é da Colômbia, percussionista, não percam o vídeo dela também. Increíble. E a gente se conheceu aí, foi bem louco, porque eu chego lá em Bogotá, nesse bar, aí essa pessoa que está aqui no vídeo do meu lado vem falar comigo, lá, você é a Thaís, né? Você é a Thaís Morel. Eu falei, ela deve ter visto que eu estava dando curso, devia estar no curso. Eu falei, não, eu conheço seu trabalho, não sei o quê. Eu, como assim aqui, gente, em Bogotá? Não é possível. E Era resulta que. realmente, eu era muito fã de vocês, era muito fã de vocês. Quando eu vi você ali, eu fiz para eu saltei, né? Como que? Nossa! Minha estrela, me como Nossa, eu não imagino. acreditei imediatamente, mas a gente fala com você. Aí eu tinha visto ela tocar e fiquei, né, de cara, assim, igual vocês devem estar agora. E aí ela vem e fala isso, que conhecia minhas músicas, que conhecia Agora ou Jamais. Eu, gente do céu, aí a gente já ficou amigas. No El Sábado a gente foi gravar um vídeo juntas, que tá no YouTube também, um videozinho da gente tocando el primer tema que has tocado, El não? Gabán, El el Gabán. Gabán. Ela me ensinou a tocar o El Gabán, que eu já não lembro mais, gente, isso foi em 2017. Mas naquele sábado de manhã eu aprendi até conseguir tocar aquele ritmo maluco 3x4, 6x8. E aí a gente tem um videozinho tocando juntas e aí depois mantivemos esse contato online, né? Esperando que a gente possa se ver En contrapunto. presencialmente, né? Mas Es. a Mafer, ela já esteve aqui em Curitiba, participou da oficina de música, Sim, né? é. Conhece vários músicos daqui também, né? Lembro de Isso, você eu. falar do Glauco. Glauco, Glauco e Daniela Lacerda. Vina Lacerda? Vinha Lacerda, Vina perdão. Vinha Lacerda, Lacerda o percussionista. e Daniel Migliabaca.
Pues bandolista, Ajá, maravilloso, sí. Otros que no son de Curitiba, mas son brasileños, que estaban la, ¿no? Como Milton Morin, que también toca cavaquinho. Y a gente fue lá para aprender cavaquinho, mas a gente no tenía cavaquinho cuando comenzó las oficinas y a gente tuvo que practicar con la pandora, repertorio cavaquinho. Mas fue maravilloso porque al final a gente compró uno. Ah, Entonces, é? Você comprou um cavaquinho aqui. eu pus praticar com cavaquinho ao final da classe, mas ao final, Que bacana. né? Que bacana. Essa. Ah, agora não sei se eu toco agora ou jamais. Tá, vou tocar a tonada. Isso, Tonal. Estou muito curiosa. Estou curiosa Vou de tocar. escutar-te. He tenido solamente 24 horas para preparármela, o sea que una versión Bienvenida. bastante improvisada. Espera que cojo Bienvenida. la letra. Aquí va. Tonada de luna llena. Vamos allá. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Muchacho a la casa y me trae la pa' matar ese gavilán que no me deja gallina me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo tarde la lavé. Tengo la piel erizada. ¡Ay, qué bonito! Wow, qué bonito. Muchas gracias por esta maravillosa versión, muy sentida, muy, muy que Gracias. me llega, que me toca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la canción es encantadora. Yo estaba cantando la hoy por la mañana y escuché a mi vecina que la estaba cantando también.
Sí, porque mi vecina del piso de abajo, a ella le gusta mucho este repertorio también. Entonces yo estaba cantando y de repente la estaba estudiando por la mañana y de repente escucho, Pamat, Pramat, el Gavilán, no sé cómo la escuché cantando. Y es que este tema es que es apasionante, esta melodía, esta letra, el clima, todo de la canción, es como, wow. Así es. Y bueno, la he escuchado muchas veces porque tiene miles de versiones, ¿no? Como Así es. tú me estabas comentando antes. Sí. Y pero claro, no sabía que era de Venezuela, me enteré ayer. Sí, hay un reconocimiento que se le dio a los cantos de trabajo como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque Sí. ahí está la tradición oral y uno, bueno, Simón Díaz, digamos, fue uno de los propulsores del registro de esta música. Él ya falleció. Es un compositor venezolano que se centró en hacer repertorio con los cantos de trabajo. Estaban quedando casi en el olvido a través de la industrialización de Sí. las zonas llaneras, de sobre todo el crecimiento de las capitales, ¿no? De las ciudades del país, y poco a poco fue mermando la agricultura. Entonces los hombres tenían que emigrar de los llanos hacia las ciudades, hacia las capitales. Y él decía, ¿y quién va a componer ahora sobre los cantos llaneros? Entonces él decía, yo me voy al llano para grabar y volver a hacer tonadas. Y hoy por hoy sus tonadas son las más conocidas en el mundo. Sí, wow, qué interesante. Simón Díaz. Y esto te iba a preguntar también algo sobre que, bueno, la bandola, alguna vez me comentaste que no es un instrumento que las mujeres solían tocar, no era un Así instrumento es. que solía ser tocado solamente por hombres. Así ¿Cómo? es. Sí, esto actualmente, ¿tú conoces otras bandolistas o...? ¿O Sí. conoces mucho más bandolistas hombres? La historia del instrumento es bueno enmarcarla en el contexto cultural, ¿no? Como dónde este instrumento tiene historia, dónde este instrumento fue cobijado. Y como hablaba en la región de los llanos y específicamente sobre la bandola de los llanos, el instrumento estaba disponible para quien tenía tiempo de tocarlo y quien tenía tiempo de ejecutarlo, ¿no? Y las tareas, sobre todo del hogar, del mantenimiento, limpieza, cuidado, estaban pues asumidos por naturaleza para la mujer. Entonces la mujer tenía que cocinar, tenía que limpiar, tenía que levantarse a las 3 para tomar la leche que el esposo o la pareja, el compañero ya había recogido de las vacas y convertirlo en queso o tal vez en natilla. E inmediatamente después de esto ya tenía que estar encargada de dejar todo listo para que el compañero se fuera a trabajar, y cuando él se iba ya seguía a cargo de cosas en el hogar para que cuando el compañero volviera ya estuviera lista la comida para el estar listo, y después ahí ya tenían que acostarse a dormir porque hay que levantarse de nuevo a las 3 de la mañana del otro día. Entonces, Sí, digamos que wow. pocas veces había un espacio donde la mujer podría decir, ay, quiero ver cómo tocar este instrumento, Sí, cómo hacerlo. Pero claro. ella era totalmente invitada y bienvenida a bailar en las parrandas llaneras cuando el compañero o el esposo decía, acompáñame a la fiesta. Pocas veces podrías ver a una mujer tocando, era muy raro. Y si lo hacía era porque estaba pequeñita, porque todavía no había comenzado con las responsabilidades, ¿no? Como muy niña. Sí. Pero ya a medida que iba creciendo, entonces es lo que hizo que nos retrasáramos en la historia como mujeres a ejecutar estos instrumentos. Sí. Entonces, creo que yo no tuve referentes femeninos cuando comencé a tocar la bandola llanera. No tenía referentes ni de maraqueras, ni cuatristas, ni arpistas. Nunca vi un ejemplo de una mujer tocando estos instrumentos tradicionales venezolanos. Nunca. Cuando comencé a los 8 años, por ende no vi algo raro, no lo vi, hasta que empecé a escuchar de la gente, es que es raro verte tocar, es que es raro verte tocar, es muy raro ver tocar a una mujer. Yo no conozco otra mujer tocando bandola. Entonces, escuchar esto me di cuenta, no creo que no haya otra.
Empecé a buscar, a buscar, a buscar y muy raro, no conseguía, no conseguí músicos, no conseguí mujeres músicos. Y empecé a darme cuenta de la tarea que tenía, ¿no? La responsabilidad que tenía por el hecho de ejecutar un instrumento tradicional y todo la presión social que ocurre alrededor de eso. Sí. Como siempre he sentido esta tarea de tener que tocar mucho mejor o prepararme mucho más para poder decir que sí, soy fiel ejecutante de la música tradicional o de verdad toco la bandola llanera, no me creen, pero de verdad lo puedo hacer. Entonces, ha sido muy interesante este viaje y convertirse de una manera u otra en referente femenino de la ejecución de este instrumento Sí. sin proponérmelo. O sea, me gustó el instrumento y empecé como, ah, sí, y por eso me llaman como Mafer Bandola, porque me asocian como con la muchacha o la chica que toca ese instrumento. Sí, Entonces, como sí. Mafer de María Fernanda, que es mi nombre de pila, bandola por el instrumento que ejecuto. Sí. Pero conozco más, hoy día, que es bueno celebrar, hay muchas, muchas chicas tocando bandola. Y en Colombia y en Venezuela hay escuelas completamente de mujeres bandolistas. Entonces, estoy feliz, por lo menos tomó 10 años desde la primera vez que me hice la pregunta de dónde están las mujeres o dónde, qué pasa, dónde están. Desde que me hice Sí. esa pregunta, 10 a 11 años para poder ver la primera escuela de mujeres bandolistas. Sí, wow. ¿Y cómo ha sido cómo has empezado? ¿De dónde ha venido este interés? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo fue el principio? No sé. Súper Sí. curiosa en saber. Cuando comencé en la música tenía 8 años de edad y viene porque mis padres querían que intentara con la música. Ya yo venía de estudiar ballet desde los 4 años de edad, hasta los 9 años de edad estuve haciendo ballet allá en Venezuela y mis padres decían, yo creo que todavía tienes muchas horas libres en la tarde, ¿por qué no también tocas música? Y yo como, pero es que no sé qué voy a tocar. Y no habían referentes, tantos referentes musicales en mi familia tampoco. Solo hay una mujer que es cultora, es profesora de música tradicional allá en Portuguesa, que es una tía, hermana de mi abuela, una tía segunda. Wow. Y antes de ella, un tío lejano de ella perteneció a la primera banda magistral, la primera como orquesta de cámara de la ciudad de donde es mi familia. O sea, como estamos separados, ella, 2 generaciones de su generación, de este hombre músico, y luego ella de mí, digamos, 2 generaciones más, hasta que vengo yo y hoy día pues tengo como una carrera profesional en la música. Entonces, el principio basado en la curiosidad de mis papás de llenar tiempo para que yo estudiara. Buscamos cuatro, que es un instrumento venezolano también, el cuatro, que es como decir el ukulele venezolano, un poquito más grande. Sí. Y nos dijeron que no había cupo. O sea, mira, no hay espacio para cuatristas porque estamos llenos en la clase, pero tenemos muchos instrumentos de bandola, tenemos muchas bandolas, así que, ¿por qué no la inscriben mejor en bandola? No sabíamos qué era ese instrumento a esa altura, mi papá, mi mamá y yo. Entonces comencé, bueno, sí, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, empecé. Y hasta hoy día, pues no me separé de la bandola llanera. Y por Sí. eso resumo como que la bandola me consiguió, porque yo no la estaba buscando. Yo no buscaba, Sí. ay, sueño con tocar bandola. No, o Sí. sea, no, no fue, no, no ¿Pero ocurrió era una así. escuela de música o era un profe particular? Era una escuela de música llamada Escuela de Bellas Artes, Amanda Muñoz de Urriola, allá en Venezuela, en un pueblito donde yo crecí. No nací en ese pueblo, pero crecí, llegué a los 2 años de edad y agradezco a los llanos y específicamente al pueblo de Guanare toda mi formación artística. Y Sí. como digo, mi maestro, pues sí aprendió de algún llanero, una persona que trabajaba en la agricultura y luego él me pasa el conocimiento a mí. Recuerdo que al principio él no sabía nada de armonía, ni nombres de acordes, ni nada. Y era por repetición, porque había que escuchar. Entonces mi formación Sí. musical viene primero del instinto auditivo, ¿no? Como escuchar y repetir. Sí.
Y a los 12 fue que estudié violín en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, el sistema de orquestas. Sí, lo que me parece interesante es que hubiera bandola como instrumento en un conservatorio. Esta realmente no era un conservatorio, venía de la curiosidad de algunos artistas bohemios que quisieron crear este centro cultural, se llamaba Escuela de Bellas Artes, y Sí. enseñaban de todo, teatro, canto, baile, pintura, dibujo, ballet, o sea, era combinado. Sí. Pero no era un conservatorio, porque los maestros, de hecho, y en este caso mi maestro de bandola, no era una persona que conociera música clásica o supiera de acordes o academia. Era una persona cultora, se les conocía como cultores. Este cultor te va a enseñar bandola. Y cuando Cultor. un cultor, una persona que conoce la cultura y que la cultiva, o sea, que está ahí en ese contexto. Sí, Ah, ya cultor, tiempo no había escuchado después. este término. Y es como la forma en la que se identifican hoy día a las personas que no han tenido una academia, digamos, formal, pero tienen un conocimiento muy formalizado a través de su experiencia y vivencia y son portadores de la tradición oral, entonces cultores. Sí, pues mira, qué bonito este término, cultor, cultores. Sí, cultora y el cultor, cultora las mujeres y cultor el caballero. Sí, tenemos que ver si tenemos este término en portugués, cultor, cultor, no sé. Sí. Deixa aí, quem está vendo, deixa aí nos comentários sugestões para a gente fazer esse termo em português, cultor. Sí, ay sí, qué bien, has cogido el instrumento. ¿Qué nos vas a tocar? ¿Una composición tuya? Sí, que quería conversar de eso. Digamos que como comenté, mi camino en la bandola llanera ha sido muy variado, por eso de no tener referentes. Me ha gustado experimentar y tomar de otros géneros las músicas que me atraen, pero siempre ejecutándola aquí en el instrumento. Es Sí. decir, no salir, perdón, conociendo la técnica de la tradición, trato de llevarla a otros espacios, a otros géneros, a otras tendencias. Y quisiera hablar más adelante, tal vez, del proyecto del que formo parte en la actualidad. Claro. Yo quiero saber todo sobre la dama. Así es. En una banda de la que formo parte actualmente, mi banda, mi proyecto principal, a que me dedico como músico tiempo completo, es una banda constituida por cuatro mujeres de cuatro países diferentes: Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y manejamos los tres idiomas al momento de componer y cantar y crear nuestro discurso. Entonces, creo que es uno de los privilegios más hermosos que como artista pude tener, porque es un espacio seguro de creación, donde lo que se vaya a crear nunca estoy expuesta a una crítica destructiva, no. Al contrario, vamos intentando cosas y bueno, llegar ahí con la bandola llanera al frente de estas mujeres que admiro, que son unas músicas increíbles y que me permitan intentar cosas como dale, vamos a ver qué hacemos. Ahí nace un tema que se llama Inmigrante, que es un Ay, es muy merengue. bonito, es muy bonito. Ah, qué bueno que te gusta. Es un merengue dominicano compuesto en el contexto social cuando estuvimos en Estados Unidos y yo estaba desde Estados Unidos creando con la banda, pero sabiendo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, en las movilizaciones masivas, las migraciones masivas, gente Sí. tratando de conseguir una oportunidad de vida mejor y en las fronteras con los países de Sudamérica estaban ocurriendo tantas cosas con los venezolanos que yo decía, pero ¿por qué hay tanta tristeza alrededor de todo eso? Y veía en Estados Unidos también este presidente hablando sobre el muro que tenía que construir para que la gente no pasara. Entonces, cuando estaba en algún lugar y había alguien que hablaba español o algo, yo le preguntaba, ay, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? Y me di cuenta que la gente a veces ocultaba su idioma o su origen por temor a ser atacado de alguna manera.
Entonces empecé a buscar, me sentí muy interesada sobre el estatus de los inmigrantes y cómo son percibidos a nivel mundial y qué significa ser un inmigrante. Y me di cuenta que los sinónimos alrededor de las búsquedas en internet que conseguí y que cuando quisiera que la gente aplicara ese experimento, que cuando tú escribes inmigrante en internet, las primeras búsquedas o noticias o videos o fotos que salen tienen que ver con imágenes de gente triste, gente muy vulnerable, gente desprovista, a veces con características de descuido y de como no, ninguna protección. Entonces, generalizar me parece algo muy Estereotipado así, ¿no? estereotipado, sí, y es peor cuando pones la combinación mujer migrante. Entonces ahí viene como este sentido de cómo haríamos nosotros, en este caso como artista y sobre la música con causa social, cómo haríamos para resignificar estos conceptos y que la siguiente persona que escuche la palabra inmigrante los pueda reconocer de otra manera. Entonces vamos a hacer resignificarla sobre uno de los géneros que la gente más baila, más sonríe y más celebra, que es el merengue dominicano. Cualquier persona va a cerrar los ojos y hacer esto cuando escucha, y ahí es donde componemos Inmigrante, basado en la experiencia de la mujer inmigrante, sobre todo en Estados Unidos, pero creo que era para aplicarlo en cualquier latitud. Entonces aquí va el tema y fue la primera vez que canté en el disco de mi banda. No había cantado, no había registrado grabando, tocando la bandola y cantando al mismo tiempo. Y mi banda me dio la oportunidad, la dama. El disco está en Spotify y todas las plataformas aquí que voy a tocar. Inmigrante en versión acústica. Maravilhosa!
Ah, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Tudo, letra, Obrigada. música, execução, tudo. Obrigada. Na versão Imigrante. imigrante, preciosa, preciosa esta versão. Então, esta é a versão, está sendo uma versão voz e bandola, e no disco tenéis uma versão com banda, verdade? Sí, la versión del disco casualmente está acompañada de un invitado muy especial brasilero que se llama Spock, Ah, con la Spock, banda, de vientos sí, que de la Spock Frevo tiene, Orquestra. la Frevo Orquesta. Entonces contamos con su participación y es un maestro increíble que grabó en una sesión todos los vientos que puedan escuchar en la versión. Él hizo uno tras otro, como, ok, siguiente toma, tú ya había estado en otra octava, entonces siguiente toma y ya había hecho otros breaks, y siguiente toma, entonces, bueno, aquí quítame esta parte, ponme esto, quiero esto, quítame Wow. esto, ahora pónmelo de nuevo, quiero escucharlo, sí, perfecto, listo, esa es la versión. Y quedamos como, wow. Entonces quisimos tocar un merengue dominicano, pero traer el frevo, el color del frevo en los vientos a esta interpretación. Y le dijimos al maestro como, no queremos que toques merengue, toca a lo que te suena con lo que quieras hacer con los vientos. Entonces hay una versión como frevo dominicanizado, está bien interesante. Sí, a mí me Entonces. encanta este tipo de mezcla. Pero es esta versión del disco la que tiene Spock. Sí, es la versión del disco, es nuestro invitado en el disco de la dama. Y aquí lo que hice solamente es la bandola. En el disco toco la bandola eléctrica porque estoy tocando con unos efectos de guitarra eléctrica, pero para la bandola eléctrica, que digamos es mi propuesta como músico, me convertí desde el 2017 en la primera mujer en ejecutar la bandola eléctrica, la versión eléctrica de este instrumento, y mi Wow. propuesta ha sido usar otras sonoridades viniendo de otros instrumentos, como en este caso de la eléctrica, pero basándome en la misma técnica y aún utilizando las mismas cuerdas del instrumento, dos de nylon, dos de metal. Entonces, ¿a qué suena eso con los efectos de guitarra? Y ahí están mis búsquedas. Entonces, en el disco utilizo el pedal como, tengo como un delay y hay como un chorus ahí, entonces suena como a bachata un poco lo que está haciendo la bandola. Pero al final es bandola llanera, entonces Sí. quiero hablar de eso solo para que se sepa que los procesos compositivos pueden venir de mi cabeza, que tiene la tradición, pero ya cuando salen, consiguen su propio lenguaje y viene a través de la combinación cultural que había, ¿no? Como Lara tocando la batería, ella hace sus propios ritmos. Dani, que por cierto toca las congas, que sí es propio del merengue. Pero tenemos a un bajista que viene de la música clásica contemporánea allá en Nueva York, entonces el bajista como consigue su swing, también lo pone allí y quisimos probar a ver y creo que la gente le ha gustado hasta ahora. Sí, no, suena increíble y estas mezclas suenan muy bien también. Y qué chulo, yo la he escuchado, pero no me acordaba, yo creo que igual alguna vez me has comentado, pero no me acordaba de esto Spock. de Spock. Lo has comentado antes de la gente escucharte. Lo que podemos hacer es luego me pasas también enlaces y ponemos aquí abajo en las descripciones enlaces para escuchar tu sonido, los vídeos, de las cosas que estamos comentando también. Todo va a estar aquí Total. abajo, los Vamos a enlaces. hacer. Sí, vamos a hacer. Sí. Vale, bueno, voy a tocar un tema entonces. Ya Qué estamos hablando bueno. de composiciones. Voy a tocar esta canción que cuando llegué a este sitio en Bogotá y me viene esta mujer y me dice que conoce mi tema, ahora os llamáis. Que es mi favorito porque soy muy fan de Sí. Thaís, soy muy fan. Y me lo canta y yo me quedo así. No, no puede ser que lo conoce. Ay, pero bueno, al final es esto, vivimos en un mundo bastante globalizado, para lo bueno y para lo malo. Thank you.
Ele disse que vinha e não veio. Ela disse que o mundo era feio demais. Pra quem tem anseio de paz. Pra quem se preocupa demais com o amor de um rapaz. Que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo rodeio. Verdades quebraram o meio. Ele disse que vinha e não veio. Ela disse que o mundo era feio demais. Ah, 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 pra quem tem anseio de paz. Quem se preocupa demais com o amor de um rapaz. Que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo, rodeio, verdades quebraram. Escolhe sua vida, eu recheio. Me deixa sonhar, eu floreio. É bonito demais, bonito demais. E me conhece de outros canais. Eu sou mulher, menina, coisa alguma, espírito praieiro. Todos estamos de frente pra trás. Sabemos que podemos, encaramos com receio. Considerando as vidas emocionais de quem não tem maldade, de quem. Que a vida é agora ou jamais. Sabe que a vida é agora ou jamais. Sabe que a vida é agora ou jamais. Ah, sabe que a vida é agora ou jamais. De quem ama o mundo inteiro, que sabe que a vida é agora ou jamais, jamais, sabe que a vida é agora ou jamais, ah, sabe que a vida é agora ou jamais. Essa foi. Soy fan! Soy fan! Amo! Adoro! Essa foi Agora ou Jamais, para quem não conhece, uma composição minha que eu compus em 2009, 2009, creio que é isso, esse tema. Sim. Hubo varias inspiraciones, eso igual creo que algo que igual no, nunca he comentado contigo, pero hay algo, una historia un poco triste que inspiró este tema en principio. La verdad está inspirado en varias historias,
No está hablando de una historia solamente, no es como que va describiendo una historia, pero va como que comentando sobre varias historias de mi vida, pero seguro que hay una que inspiró más, que es esta historia un poco triste, que tuve un novio que falleció. Wow. Entonces, yo estaba viviendo fuera de Brasil y él iba a venir a visitarme. Él había dicho que iba a venir, pero no vino. Wow. Entonces la canción empieza con esto. Él dice que vino y no veo. Empieza con esto, ¿no? Y lo de que la vida es ahora o nunca. Así es. Esto tiene mucho que ver con esto también, con esta como que una primera experiencia de luto muy fuerte, muy cercano. Fue una experiencia, fue como mi primera experiencia de vivir un luto de esta La forma, ¿no? pérdida, claro. Porque mis abuelos, dos de ellos, los abuelos no los conocí y las abuelas conocí, pero tuvimos una relación muy, bastante superficial, así como que de encontrar una vez al año y también era pequeña cuando fallecieron, entonces tampoco fue algo que yo sentí mucho. Esta fue una primera experiencia de tener que lidiar con esto, ¿no? De la Sí, forma de la. como puedes, de encontrar formas de pasar por esto, ¿no? Entonces, esta Lo hiciste canción, música. sí, esta canción es una de las cosas, hay un tema que es muy recurrente en mis letras, que es lo de vivir el ahora y vivir hoy y disfrutar del hoy. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta experiencia. Yo tenía, a ver, esto fue 2008, yo tenía 20, 26, no era jovencita, no, tenía ya alguna estructura, pero fue bastante fuerte y la gente no imagina que ha sido algo así que ha inspirado este tema, No, no sabía, porque wow. no es una canción, no es un lamento. No, a pesar de que tenía algo de inspiración ahí, pero no llega a ser no es una canción que es un lamento, porque también luego habla de que, bueno, pero también la vida va siguiendo y te va trayendo otras cosas y voy girando por el mundo y no sé qué y tal, y al final hay esta parte que comenta, yo no sé si soy una chica, soy una mujer, creo que soy solamente un espíritu que le gusta la playa, ¿no? Espíritu playero. A mí me gusta estar en la playa, ¿no? Da igual si soy una chica, si soy una mujer, ¿qué más da? A mí me gusta estar en la Claro. playa y disfrutar de la hora, De la ¿no? hora, así es. Que Del, una muy del. importante lección. Wow, no, no conocía esta Sí. historia. Gracias por compartirla. La vuelve Sí. aún más bella el tema ahora que Ah, conozco la historia. pues qué bien. Sí, pues Gracias. esto es un poco la historia. A ver, estoy pensando en la letra. Sí, bueno, sí, es eso. Me estaba pensando si tenía alguna otra frase así muy, muy específica, pero es más o menos este el mensaje. Y también puse esto de nombre de la canción, Ahora o Jamás. Ahora o Sí. nunca, es como Oh. realmente vamos a vivir por más maluco y loco que todo pueda parecer, yo aún creo que estar aquí, estar vivo es un regalo y que lo podemos aprovechar, intentar Así es. aprovechar de la mejor forma posible, especialmente cuando piensas cuando sientes esto, ¿no? Esta posibilidad de no estar, es como, wow, quiero estar aquí. Sí, es. Gracias por volverarte un sentimiento tan fuerte y que posiblemente son emociones tan fuertes por las que alguien puede atravesar y a veces se quedan solo como esa emoción, ¿no? Como esa experiencia que las acompaña por mucho tiempo. Pero creo que al volverlo arte, y en este caso un tema, y que estoy segura que gusta a muchas personas. Trae sanación para ti, como entendimiento para ti, como para quienes lo escuchamos. Entonces, Sí. quiero que tiene un sentido muy hermoso lo que has vuelto, esa experiencia tan dura del luto. Y siento que tuvieras que haber pasado por esto, pero al mismo tiempo,
Te agradezco que lo hayas vuelto un tema tan bonito. Ah, gracias, Mafer. Palabras lindas venidas de ti, por supuesto. Mira, nos estamos así acercando al final. Creo que llevamos ya. A despedirnos casi. Sí, vamos ya casi a despedirnos. A mí me gustaría mucho escuchar un otro tema tuyo. Sí, claro, Mucho, mucho, mucho. y voy a lo que acabas de contar sobre componer, y yo hablando en el mismo tema de que la bandola es un instrumento sumamente versátil y que me gusta llevarlo a otro género, saber de lo que es capaz de hacer o cómo es capaz de sonar o cómo es capaz de asimilar cosas. Quiero reconocer que la música brasilera y especialmente el bossa nova fue el primer género fuera de la música venezolana que pude querer hacer en el instrumento. Wow. Y en este caso, y específicamente el bossa nova, la bossa nova fue Ah, sí. lo que Después de la escuché. música venezolana, ha sido como que la primera música que te conquistó. Sí, pude haber escuchado mucha música, funk y rock y otras cosas, pero no me veía como, ay, quiero tocarla. Ah, Entonces, sí. el bossa nova fue lo primero que me tocó, ¿no? Como, wow, ¿qué es esto? Quiero saber más. Y cuando tuve la primera oportunidad de escuchar o leer de los acordes con lo que se hacía esta música, entonces ahí nace un tema que lo voy a tocar ahora y que tiene una anécdota muy bonita de por qué se llama como se llama, pero voy a tocar primero el tema y ya después explico la historia de cómo nace. Vale, sé que es como que una bossa nova venezolana. Ah, sí, de seguro tiene algo de venezolano Venga. y a todas las personas que tocan bossa nova y son profesionales, solo les digo que lo intenté, lo estoy intentando, pero Wow, me ahí encanta, va el me bossa encanta. nova. El tema se llama Pegajoso. Bueno, yo soy suspeita para hablar porque a mí me encanta todo lo que es mezcla y me encanta escuchar esa sonoridad y como que vas identificando los elementos que son de aquí y los elementos que no son de aquí. Eso. Y a mí me encanta, me encanta. Enhorabuena, enhorabuena Gracias. muchísimo por tu arte, por tus canciones, por toda tu sabiduría, porque eres una persona muy sabia. A mí me gusta, yo cuando hablo de ti aquí suelo decir que tú escribes ótimos textões no Instagram. ¿Sabes lo que quiere decir esto?
Testões como como Un texto grande. ah, Entonces, es que aquí hay una forma de decir como que cuando la gente va a escribir un texto para decirte algo importante, entonces he dicho, ah, escribe un textón. Ah, me dio un textón, textón. un textón. Ya, oh, me Y suele encanta. ser, cuando quieres decir cosas importantes, llamamos de textón, no si solo escribes cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, tú escribes textones muy buenos en Instagram, a mí me encanta. Ay, gracias. Y aprovecho para decir, bueno, voy a hacer aquí una finalización en portugués, até porque ela também entende português, hoje está mais fácil aqui para mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixe aqui seus comentários se vocês tiverem alguma pergunta. Como eu comentei, as coisas que a gente falou, a gente vai deixar os links aqui embaixo para a música também. Não esquece de ver os outros 8 vídeos dessa série com músicos de Gana, Finlândia, Colômbia, Kurdistão, França, Espanha, Guiné-Bissau e Argentina. Tá muito legal. E também tem o primeiro vídeo da série, né? Onde eu explico mais sobre o que é esse projeto, para eu não ficar explicando em todos os vídeos o que é o projeto. Então é isso, gente. Essa foi a Maffer maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Nossa, eu sou Thaís. muito, muito, muito sua fã. Espero que a gente consiga em breve fazer mais coisas juntas, Vamos se lá. possível presencialmente, mas se não, a gente Vamos. tenta, vamos gravar. A gente falou, você deu uma ideia Isso. no backstage aqui, antes da gente começar a gravar, você deu uma ideia da gente gravar a tonada da Luna Llena Vamos, vamos com conseguir uma uma versão versão. meio brasileira, meio Isso. influências, multi. Isso. Eu quero muito, gostei Quero dessa que você ideia. me conceda esse honor para mim, né? El honor de que minha bandola pode estar perto de sua voz. Nossa, por favor, essa pessoa falando isso para mim, a gente derrete, né? Essa musicista desse calibre, tocando essa música maravilhosa desse jeito, falando, posso gravar no seu disco? Meu Deus, como é que eu faço? Como é que você agradece uma coisa dessa, né? Não tem nem como agradecer. Meu Muito honor. obrigada, nos despedimos, nos Obrigada. vemos nos outros vídeos. Gracias, Mafer. Gracias, Muchas gracias, Thaís. mucho amor para ti, Obrigada. abrazo, mucha música buenas. Seguimos, nos vemos. Sí, por favor, Thaís, sigue haciendo música maravillosa, por favor. Gracias. Chao. Seguiré. Gracias por estar ahí también. Adiós. Adiós.